nombre es Gabriel Arbós, soy director de cine y vengo a hablar de mi película No me mates, la historia de Corina Fernández. ¿Quién me está cagando? Disparó todas las balas que tenía, solamente me impactaron 3, las cuales hoy todavía tengo 2 balas en un pulmón. Vos y yo vamos a salir de los diarios. Yo conocí la historia en 2010, esto estuvo mucho en los medios y yo soy bastante rata de televisión y me interesan los temas policiales. Así que más o menos tenía idea de qué era. Y en el 2015, 3 o 4 días antes de la movilización, la gran movilización de Ni Una Menos, encuentro un Facebook privado que me decía: soy Corina Fernández, víctima de femicidio, no querrías hacer una película sobre mi caso. Me gustó mucho tu película Campo de Sangre y me gustó que vos hicieras Monzón, o sea, vos hiciste 2 películas sobre el femicidio, me encantaría que hicieras mi película. Y así empezó, nos entrevistamos, nos conocimos y a los 2 días yo ya estaba con una cámara filmando la movilización y después un largo reportaje hacia ella. La película se estructuró en base al largo reportaje. Entonces después lo que teníamos que encontrar era actores que hicieran esos personajes. Primero me surgió el masculino porque tenía un parecido físico y aparte es íntimo amigo mío, que es Alejo García Pintos. Aparte porque él es un tipo que muchas veces ha hecho de bueno, de buenito, y hacer un asesino le pareció extraordinario y realmente estoy contentísimo de cómo quedó en la película. Y el personaje femenino, sí, me costó un poquito más, pero enseguida que hablé con Ana Celentano, le encantó la idea, hicimos una reunión con Corina Fernández, se conocieron, charlaron, charlamos los 3, charlaron ellas 2 juntas y también con Cintia Martín, que es la actriz que hace de Corina cuando era muy joven. O sea, cuando se conoció con él a los 20 años, hay otra Corina, con lo cual hay 3 Corinas en la película, que son Ana Celentano haciendo de Corina Fernández, la verdadera Corina Fernández, y Cintia Martín que hace de Corina Fernández cuando tenía 20 años. Yo en esta película trabajé distinto que las otras películas. Las otras películas tenían un guión estructurado donde había mucho ensayo, donde había letra sabida, donde había discusiones sobre el personaje, pero en el set había que decir la letra. En este caso no tenía letra, o sea, tenía dibujadas las escenas, garabateadas dramáticamente como debían ser, y básicamente las escenas salieron todas con improvisación de los actores. Prácticamente el 90% de las escenas son improvisación de los actores, que trabajamos esa improvisación, la ensayamos en el lugar, obviamente, pero no hubo el clásico puesta en escena a partir de un guión y la estructura de narración absolutamente convencional. Por el contrario, acá jugué a otra cosa y creo que salió realmente muy bien. Las locaciones más importantes son la casa del protagonista, casa que se parece a lo que ella había contado, después el juzgado donde se produjo el juicio, que es un juzgado real, y después hay muchas escenas en la calle, hay escenas en un colectivo, escenas en el subte, en la cárcel. Bueno, digamos, decorados reales que le dan a la película, la sacan de la película documental. O sea, voy a tener discusiones hasta el hartazgo sobre si es un documental o si es una película de ficción. En realidad yo le llamo docudrama porque es una mezcla sistemática. De hecho, cuando uno toma la película es muy corta, dura 65, 66 minutos. Si uno tomara con un cronómetro, Corina Fernández real aparece 12 minutos en la película, o 13. Con lo cual el reportaje es el 20% de la película y el resto es ficción. Ahora, al mismo tiempo está, me parece a mí, modestamente, tan bien engarzado una cosa con otra, es tan llevadero como está mezclado el documental con la ficción, que en realidad hasta me permití el lujo de meter a Corina Fernández en escenas con la otra Corina Fernández, en la dramatización propiamente dicha, y realmente creo que eso queda bien. Yo creo que los cambios son brutales, son importantísimos en lo tecnológico. Vos pensás que cuando nosotros hicimos Monzón, obviamente se hizo en 35 milímetros y cada día de filmación era rogar que San Foco haya llegado. Era así, uno se iba sin red y ahora es una cosa tan fácil de chequear con estas camaritas, uno chequea todo el tiempo la continuidad, la actuación, los tonos, los encuadres. Dirigir hoy es más fácil que antes, absolutamente. A mí me gusta el cine de cuenta historias. Yo creo que la película tiene que tener principio, desarrollo y fin, protagonistas, historias, que a la gente le pase algo muy importante. En mi película, la protagonista es una mina que padece a un marido, que de a poco la van rinconando, que de a poco la va pisoteando, que por las hijas no se quiere separar, que por las hijas tiene un problema, pero el tipo va avanzando en esa hostilidad, le pega, le da una terrible paliza. Ella va a la policía, hace una
exclusión de 500 metros. El tipo la sigue hasta que al final la agarra en la puerta del colegio y le tira 6 tiros. 3 tiros se los pega a ella, 2 tiros tiene hoy en el pulmón y sigue viva. Es un milagro. Yo hice la película sobre eso. Eso en sí es un tema. Vos podés decir que la película es buena, mala, regular. Lo que pasa es que lo que no puedo decir nunca es que no sea interesante.